¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes, en el espacio En Portada, como siempre, en Telemiño. Un ratito de tele para comentar la actualidad. Hoy es martes, día 25 de abril del 2023. Están ya nuestros invitados en el plató. A ellos escucharemos después de leer la batería de titulares que forman parte de la primera del periódico. Son Manuel Herminio Iglesias. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Hola. Un placer saludar también a Pepe Araújo. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, gracias. Y, por supuesto, un placer también saludar a Natalia González. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días, muy bien. Lectura de los titulares. El primero de ellos pone el acento en una cuestión social. El principal asunto, insistimos, dice, se multiplican las peticiones de asilo de extranjeros en la provincia. En el subtítulo, colombianos, venezolanos, ucranianos y afganos disparan el número de refugiados. Son, como decimos, el principal tema del día. Aportamos también otros dos asuntos más, por ejemplo, la huelga de funcionarios parará desde el 4 de mayo. La justicia, jueces y fiscales prevén iniciar también un paro indefinido el día 16. También detenido el conductor que atropelló a dos hermanos en Obarco de Valdeorras. En el apartado más noticias tenemos ya estos asuntos que también leemos. El primero de ellos, la policía investiga una decena de usurpaciones del bono de 100 euros... el llamado bono comercio del concello de Ourense. También en 6 meses vence el plazo de 18... otorgado para reconstruir a Chavasqueira. El auge del turismo reportó 5,6 millones de euros en 3 meses a los hoteles ourensanos. También PP y PSOE estarán el 28M en todos los concellos ourensanos y el BNG en 63. Por último, ya aprobado el plan de ordenación urbana de Verín, que saldrá ahora a exposición. Y en la foto principal de la portada, pues la vergüenza de cómo está el patrimonio histórico de la ciudad, absolutamente abandonado y a merced de la acción de los gamberros. Deterioro del patrimonio, pintada sobrepintada en el puente romano, dice ese titular. Leemos que el puente, enseña de la ciudad de Ourense, se ha convertido en lugar de pintadas, tantas que unas pisan a otras. Los expertos advierten del daño a causa de esta dejadez. En lo alto de la portada, iniciativa solidaria, cojines con corazón, para ayudar a las pacientes de cáncer de mama. Sí, señor, una iniciativa de esta chica que ven ustedes ahí en la fotografía, de una mercería ourensana que ha elaborado ese tipo de productos para mujeres afectadas e intervenidas de cáncer de mama. Hoy con el periódico, el suplemento Más Deporte, la BTT reinó durante 2 días en Carballiño. Asuntos todos ellos que forman parte de la portada del martes, día 25. Ahí está, como decimos, toda la primera en su extensión. Y ahora nos quedamos con las opiniones de alguno de esos temas. Vamos a abrir por la cuestión del bono comercio, que tantas ilusiones despertó, pero que también está levantando muchas sospechas. ¿En qué lo sustentamos? Pues en algunas denuncias por usurpación de identidad y algunas otras cosas más que esperemos escuchar también de las intervenciones de hoy, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que hay dos representantes de la Corporación Municipal Ourensana aquí en el plató. Quien no lo es Manuel Herminio, lo fue en tiempos, y con él abrimos la ronda de opiniones sobre este asunto. La policía investiga una decena de usurpaciones del bono de 100 euros. Bajo tu punto de vista, fíxose mal este, bueno, este trámite, este proyecto, ¿qué opinas? Pan para hoy y fame para mañana. Eso sería o resumen xa, ¿no? Pero eu sempre pensei como ciudadano de que os cuartos públicos eran para aumentar servicios, para preparar servicios, para mellorar situacións que eran realmente, pues, vamos a chamar calamitosas. O sea, que houbera un bono, a mí non me parece mal en total, na totalidade, pero que tuvera certo filtro, non? Non solamente, digamos, que un bono, como se pode falar así, en tan vulgar, a rapañota, ala, aí vai, que o colla quen queira, que o gaste quen queira, porque ao final de contas os comercios ourensáns van ter, pues, digamos, que un mes bo e logo despois volverán a ter o mesmo problema que teñen xente, porque o problema do comercio en Ourense é un problema estrutural
que vai moito máis alá de que facamos ahora, repartamos ahora, pois, 10 millóns de euros, que non é nada, non é nada, quero dicir, que é muchísimo, e que realmente, eu supoñome que moita xente, e os que están aquí, os compañeros ahora no plató, que van a estar nas próximas eleccións, pois, cando cheguen, van ter que tirar da manta e dicir, hai que subir impostos, habrá que tal, porque vamos a ver como queda o Concello dos Cartos, como queda a situación económica de inversións, como queda todo eso metido, porque unha cosa é dilapidar, eu creo que neste aspecto, baixo o meu punto de vista, sin criterio, é unha dilapidación de cuartos públicos. Pero bueno, quedándonos aí, que tuvera un filtro, polo menos un filtro maior, para as persoas máis necesitadas, unha serie de cuestións, ou por, al fin, algún tipo de barrera que dixera, bueno, isto non vai ser regalado para todo o mundo, non? Ese é o que hai. A min non me gusta, sinceramente, non me gusta. De feito, non o collín, dado que o critiquei públicamente en prensa, non quero aparecer no listado baixo ningún concepto. Vale, perfecto. Pepe. Bueno, que ti non o colleras non significa que o teu bono non se haya consumido, porque cabe a posibilidade de que o teu bono o haya consumido alguén. Non, que eu penso que é o punto no que estamos ahora mesmo do bono comercio, porque o certo é que este é un excedente dunha partida que no seu día se aprobou cando en plena pandemia todos os negocios estaban pechados e a corporación, no seu conxunto, todos os partidos políticos votaron unha modificación de crédito para darlle unha axuda aos autónomos da cidade, non? E houve este excedente. E foi precisamente tamén un acordo plenario a unha proposta do Partido Popular apoiada por toda a corporación que se decidiu buscar unha fórmula parecida ao que resultou ser o bono comercio. Chegados a este punto de que o bono comercio existe e de que pode solicitarlo calquera veciño de Ourense independentemente da súa idade, o problema está, e eu fai uns días o denunciei porque mo contaron a través de coñecidos, pero non mo acababa de creer, me parecía imposible, cando me dixeron que había unha xente que se dedicaba a comerciar inventándose bonos e facilitaba a quen quixera pagarlle por eles, non? E este concretamente cobraba 60 euros por un bono de 100. E entón, pois, tiven a oportunidade de quedar con unha persoa, de ir a un establecemento, de probar ese bono e efectivamente o bono funcionaba, non? Dito eso, a persoa que aparecía identificada no bono non coincidía ca persoa que tiña o bono e esa persoa seguramente nin sabe, seguramente para ti, unha persoa que non o solicitou, o pasa ao revés, moitas persoas que o van a solicitar e lle din que non o poden solicitar porque xa está solicitado. Cando o Concello ahora mesmo sae a este tema, a decir que hai unha decena de persoas que están queixándose, a cuantía é incalculable, porque non sabemos cantos son os miles de euros que están defraudados, porque o que vos podo decir, isto a comentario dos funcionarios, é que sabían desde o primeiro momento que existía este problema, que estaba sendo suplantada a identidade dos veciños de Ourense, e que máis, vos podo decir tamén que persoas expertas en ciberseguridade se dirixiron ao Concello nos primeiros días e lle dixeron, ojo, que o sistema ten un montón de fugas e pode aparecer moita xente perxudicada. E o Concello que fixe foi mirar para outro lado, meter as denuncias e as reclamacións nun caixón, e agora estamos en este punto. Perdona que te interrumpa, Pepe, esas advertencias foron feitas por escrito. Sí. Sí, sí, sí. En algúns casos, sí. Eu concretamente teño... Digamos que un expediente. Concretamente, eu teño un exemplo dunha persoa que me escribiu a través das redes sociais. Con todas esas fugas, como é posible que se aprobara, por exemplo, por unanimidade por parte de todos vos? Non. Perdón, o? Porque se aprobou unha cousa é aprobar a concesión do crédito e outra base é a convocatoria. Claro. Pero, bueno, no momento... A base da convocatoria aprobouse en Xunta de Goberno. Pero no momento en el que en el Salón de Plenos del Concello de Ourense se bendijo Urbi et Orbe e se convocou a todos a unha foto, como di Manolo, para explicar a Rapañotas, ali estaba a Corporación Municipal sacándose la foto. Eu aí non lle vexo o contrario, que vexo é unha xenerosidade por parte de toda a corporación, porque a intención que había era a de precisamente facer chegar o dinheiro a... Claro, pero nadie discute que o propósito sea bo. E incluso as lecturas políticas que están, pero estáse dando carta de natureza ao propósito que ten un montón de fugas administrativas ou técnicas. Eu teño que defender que Facenda sepa todo de min, o que non é de recibo, é que a miña, os meus impostos,
É dicir, o que eu pago os meus impostos, que pode entrar Natalia a saber o que eu pago dos impostos ou a facer mesmo a quedarse coa devolución do IRPF no suposto de que eu teña dereito. Vale, todo o mundo parte dese principio. O principio é bo, sí, pero a tramitación, é dicir, a execución material dese acordo plenario ten as fugas que ten. A eso me refiro. Bueno, eu aí non iría ao acordo plenario, porque o acordo plenario é unha modificación de crédito para que haxa tal. Bueno. Pois hai un proceso administrativo e hai unhas bases e iso non ten nada que ver co acordo plenario. Teño que cortar, non é porque non sea interesante o que estás dicindo, que si o é, pero vamos a dar o turno a Natalia porque están percibindo pequenos problemas no micrófono, non? Ah, vale, perdón. Perdóname. Natalia. Bueno, eu un pouco aclarar, por un lado, estamos falando dunha liña de axudas que, como ben dicía Pepe, se aprobou fai 2 anos e medio, nun contexto totalmente distinto ao actual, económico, social, nun momento de pandemia. Todos os grupos municipais ou grupos políticos estivemos de acordo en destinar un sobrante das axudas de autónomos naquel momento ao sector do comercio e a hostelería local, porque entendíamos que nese momento era primordial, e a partir de aí, que pasou? A partir de aí, a pesar de que os grupos políticos pedimos que en todo momento se aproveitar ese consenso para facer as bases, para a convocatoria, para facer as cousas ben. En Galiza temos outros exemplos de como se executou un bono cultural ou de comercio e hostelería, como o Plan Presco en Coruña. Se fixo ben. Dende o Concello de Ourense, Jácome o que quixo, e non é casual, é chegar 2 anos e medio despois na antesala das eleccións municipais cun bono comercio que, lóxicamente, no seu día habíamos dito que sí, para utilizalo, para comprar votos, e as bases e a convocatoria están feitas por eles. E nos advertimos, xa non só que podían pasar certas cousas, nos denunciamos que fora indiscriminadamente, incluso para os menores, tamén que fora incompatible con outras axudas sociais, e, bueno, é o que ten facer as cousas tarde, mal e arrastro, no momento que non era o axeitado, e agora pasa o que pasa, evidentemente. Tema fugas, polo tanto, estamos nunha situación grave. Eu creo que non se debería, subestimar o que pasa por parte do Goberno Municipal. Eu tamén teño coñecemento, igual que Pepe, que se está trasladando dunha maneira masiva ao Concello de Ourense os problemas de suplantación de identidade nos bonos. Esas eivas de seguridade, pois, tiñan que haberse previsto nas bases. Se me permites unha cousa, eu, a veces, eu son un pouco crítico no aspecto coa oposición, que foste vos, todos vos, non? Por un lado, trataría os de inxenuos, porque pactar con quen se pacta, a veces hai que saber se é xente seria ou non é xente seria. E a segunda cuestión é que un pouco me parece que se trate, que se fale hoxe de goberno municipal. Pero que goberno municipal hai hoxe? 3 personas que fan o que lle dá a gana, pero ese é un goberno municipal. É que realmente a situación en Ourense a que chegamos ahora xa non hai máis remedio que gastar os 30 días de campaña, os 30 días non, os 30 días que faltan, ou 30 algo, non? Pero realmente, eu nese aspecto son moi crítico coa oposición, sinto moito ter que decírvolo aquí, porque realmente, que goberno municipal é ese? Pero se non hai goberno, se as concelleiras non se atende nadie, se non hai a quen dirixirse, pero se non hai goberno municipal. Pepe, que perdona que antes que interrumpira. Nada, eu coincido contigo que non hai goberno municipal, pero no seu momento, nin o Partido Popular nin o Partido Socialista quixeron chegar a un acordo para quitar de medio a Jácome. Eu, por lo menos, mentras estive na corporación, intentei no en varias ocasións, porque o Bloque non sumaba en ese proceso, sino seguramente o Bloque houbera feito algún movimento. Pero, ahora mesmo no papel, o goberno municipal é o que hai. Quer dizer, o goberno de Jácome, como calquer outro goberno, se ten un número mínimo de concelleiros, pode aprobar en xunta de goberno cada semana cuestións que lle afectan a todos os veciños de Ourense. E entre elas está esta. Porque a min apetece-me recordar, como decía antes Natalia, que este me foi retrasando intencionadamente estas axudas, apetece-me recordar que foron os hosteleiros, cando estaban ca auga ou xa lle chegaba a boca, e que estaban asfixiadísimos, os que fixeron manifestacións públicas e protestas, e foron os que fomentaron que houbera un acordo de toda a corporación
que tamén saiu beneficiado o sector comercial, precisamente para que lle diran axudas directas, para que se lle dira axudas directas, e dali saiu este acordo, ¿no? Vale, bueno, vamos a la pausa para la publicidad, nos vemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. Segunda parte del programa, aquí estamos en tiempo de tertulia con Manuel Hermín Iglesias, Pepe Araujo y Natalia González. Bueno, vamos a cambiar de asunto. No sé si quedaba algo por ahí en el tintero de la cuestión monocomercio. Bueno, solo contestar, pero xa aproveito. Contestar ya a Manolo. Está claro que hay una anomalía democrática en este concello. Totalmente. Tres concelleiros no pueden gobernar una ciudad, pero el gobierno municipal que existe es por obra y gracia de Manuel Baltar y del Partido Popular. E si non houve acordo durante este mandato para quitar a Jácome, o menos responsable, dende logo, a pesar dos esforzos de Pepe, de outra xente, desde logo, o menos culpable é o Partido Socialista. E o que me pregunto é se a partir do 28 de maio van a repetir a súa hazaña e van volver a facer o mismo. É a única dúbida que teño. Ahora Pepe está en ese barco. Pepe xa dixo que... sí, ahora... Vale, aí, Natalia, di verdades a medias. Porque bueno, o certo é... Pepe Araujo para decir a verdade. Araujo, o Papa xa dixo que as verdades relativas, que a relatividade é unha cosa mala, non é cuestión de fé. Entonces, a relatividade tamén está na política. A ver, pero eu teríame que meter na análise da situación do Partido Socialista e non sei, non procede agora, pero realmente Jácome podía haber sido deixado de ser alcalde si colocáramos a Villarino de alcalde, e o Partido Popular naquel momento estaba disposto a facelo, e foi o propio Partido Socialista o que impediu que Villarino fora o alcalde. Pero estas son cosas de... Pero hai que ler a letra pequena, eh? Que? A letra pequena. Pero aí deixo tal ti. A letra pequena dicía que daban yo a alcaldía a Villarino, pero a cambio se mantendría que na provincia toda a lista la máis votada sería alcalde. Bueno, nas próxima corporación. Decía che Natalia que non coa cabeza. E decía que non coa cabeza, non o que eu dixen, sino o que decías tú. Pero podes cambiar de tema, venga. Cambiamos de tema, entonces. O que mande el director del programa, don José Araujo Fernández. Entonces, como dirige él el programa, vamos a cambiar de... Por favor, no. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Quiere introducir a usted algún cambio? Usted siempre fai maravillosamente bien. Bueno, venga, bueno, vamos a otro asunto, entre otras cosas, porque a lo que ocurrió le queda, está en fecha de caducidad, le queda un mes, como decíamos antes, y a partir de... un día, para después de selecciones incluso. Exacto, bueno, después a ver qué conclusiones se sacan, pero fundamental que hablen los ciudadanos, y a eso estamos absolutamente todos. Una cuestión, yo creo, muy, muy seria. A veces el estar en un entorno pues, de suciedad, uno acaba acostumbrándose a esa suciedad, pero yo creo que no debiéramos de acostumbrarnos, por ejemplo, a que se siga maltratando de la forma que se está haciendo pues el patrimonio construido, tanto público como privado, el patrimonio monumental de esta ciudad. Pasa por ser una de las ciudades que poco o nada respeta a elementos tan singulares y sustantivos de su patrimonio, como por ejemplo Pontevedra. El periódico de hoy en su portada, se recuerda en el periódico, o sea, al principio del programa, comentábamos pues, las pintadas que hay sobre la base de uno de los pilares, precisamente en la parte posterior, concretamente detrás de donde se sitúa Natalia en el plató, está esa fotografía. Pintadas sobre pintadas, a eso hay que añadir algunas otras cuestiones que afean y mucho a la ciudad. Venga, abrimos ronda sobre este asunto, lo hacemos con... Borranchón sobre borranchón, como se decía así en el colegio, ¿no? ¡Hala, ahí va! Bueno, é un problema que non solamente se queda na Pontevedra, é un problema en todo o concello. Pero hai que entrar ao cauce. Sí, sí, pero vamos a ver, e eu creo que aquí hai varios elementos que fallan. Primeiramente, unha, que ninguna das corporacións se tomou isto medianamente como unha batalla en serio,
digo todas, incluso una que estuve en yo también, ninguna se tomó en serio esto. Segundo, a policía local hay que también ponerla a trabajar para investigar y buscar, porque a veces no son muchos los grafiteros los que andan haciendo pintados, no son muchos, seguramente que no pasa de 20 o 25. Porque si vas por las calles y ves el mismo dibujo, el mismo grafitis, o, bueno, grafitis no, o sea, garabatos, pues ves que van repitiendo por toda la calle en el mismo sitio, unas acenas, señales, en todos los sitios. Por lo tanto, yo creo que hay un poco, ya hay un poco de investigación, porque sí se puede plantear yo al comercio que vende los sprays y dice, oye, mira, ¿quién los vendes? ¿A quién? O sea, empezar a tirar do fío, para empezar a poner un poco de orden y sobre todo tiene que elevar una multa coercitiva económica. Tiene que haber una parte económica porque no se puede, sobre todo en las fachadas de piedra, donde que después eso quitarlo es complicadísimo, todo eso, hay que buscar una solución, pero hay que ponerse como un elemento fundamental, porque si no, bueno, sí, son cuatro gamberros, sí, pero aquello no, tiene que ser como un elemento más programático de una campaña electoral que haya que cumplir. Vale, Pepe y Natalia. Eu, a mayor eso que diría que hay que implicar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad para investigar, claro, quiénes son estos terroristas, ¿no? Porque pintar a base do símbolo da cidade, de un dos símbolos da cidade, pues es una auténtica barbaridad. Te repito, hay que entrar o cauce do río que digo que eso supón. Porque si esas prendas se quedan en él y atrapados, hay que llamar a los servicios de protección. Hay que rescatarlos, que claro. A rescatarlos, perdona. Sí, sí, sí. Nada, coincido con que di Manuel Herminio, que debería ser un tema que se debería tomar muy en serio y a mayores, a ciudades debería, desde mi punto de vista, contar con más medios para dar tranquilidad. Y cuando digo más medios, digo, por ejemplo, en lugares clave de la ciudad debería haber cámaras. Cámaras que puedan identificar a aquellos que cometen cualquier tipo de delito o que tengan la intención de hacerlo. Porque si realmente tienes un dispositivo que vigila, no digo que estén alguien detrás de esa cámara permanentemente mirando, sino que exista un dispositivo que grave o que pasa cuando hay algún movimiento en lugares de este tipo, también valdría para disuadir a los que, tengan la intención de hacer este tipo de cosas, porque si no es muy difícil de pillarlos. Yo creo que muchísimos menos de 25, a lo mejor son 4 o 5 los imbéciles que se dedican a hacer esto, que es decir, igual no son más, lo que pasa es que fan muchísimo daño y a medida que van viendo que en determinados lugares como este no les pasa nada por hacerlo, claro, pues siguen incrementando el riesgo y acaban pintando, ¿no?, pues más elementos de patrimonio que debería ser algo que tuviera a máxima protección, no solo en el papel, sino que tuviera máxima protección en la realidad, ¿no? Porque al final esto tiene que quedar para 2.000, 4.000, 6.000 años presente, ¿no? Y no estaría de más que esta gente pagara con, bueno, con una, que saliera caro, ¿no? Vale. Natalia. Bueno, coincidimos un poco todos. Ourense es una de las ciudades más importantes de España en cuanto a patrimonio histórico. E también coincidimos en que de un tiempo a esta parte a degradación, xa non só do casco histórico, de monumentos, de ciertos lugares emblemáticos de la ciudad, cheos de pintadas, abandonados, totalmente decadentes, estános comendo a todos, ¿no? Sen que las administraciones pongan freo a esto. Nos, eu recuerdo en este mandato que dende o Grupo Municipal Socialista nos presentamos una iniciativa que respaldaron todos los grupos no pleno para pedir un plan urgente de recuperación de espacios degradados, de limpieza de pintadas y también en eso incluía que dende as forzas de seguridade, en este caso, dende a policía local en colaboración coa nacional e co resto de corpos de seguridade do Estado, se pusera freo a isto, efectivamente, pois multando, identificando e tendo un control sobre esas persoas, que eu tampouco creo que sexan moitas, pero que se dedican a facer un claro terrorismo e atentados contra estos monumentos, non? E tamén pedíamos que dende a Concellería de Limpeza do propio Concello se dotara de recursos para efectuar a limpeza de pintadas. Que tivemos durante este tempo? Pois creo que recordaredes tamén, apareceu bastante documentado no xornal La Región, o que
se fixo por parte de Jácome no casco histórico, que foi pintar e chapucear todas as fachadas sen permiso dos propietarios, que aínda estamos esperando a que Patrimonio pois multe debidamente a neste caso a actuación de Jácome e tamén restaure as fachadas do casco histórico. Queda todo por facer, e si contesto ya Manolo, no programa do Partido Socialista desde logo que nos apostamos por a recuperación dos espazos degradados, queremos eliminar ese feísmo urbano e para eso temos un proxecto que Ourense Cidade de Cor para que Ourense recupere ese lustre e poña en valor todo o que nos identifica. Relacionado de forma tangencial con esto, el periódico recordaba este fin de semana con un amplio reportaje que se cumplen 4 años del incendio de A Chavasqueira sin que se haya hecho absolutamente nada, salvo el bla 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 de que esta es la ciudad termal. Hoy el periódico recuerda también, yo creo que para vergüenza común, ya no solo del concello, si lo hubiese, sino que yo creo que ya toda la ciudad debería de ponerse mínimamente colorada. El retraso del concello pone en peligro la reconstrucción de A Chavasqueira. Manolo. Bueno, vamos a ver, por experiencia de un familiar, no. O tema urbanístico en Ourense funciona dunha forma, eu creo que moi anómala, totalmente anormal. Tú pides licencia para facer unha casa, levas proxecto, levas todo preparado e tardanche un ano ou ano e pico para dar unha licencia. A min isto non me parece normal. Vou poñer exemplos, non é que eu teña simpatía por nadie. En Allariz, en un mes, tes a licencia na mão. Para facer unha casa tamén. Que pasa no Concello de Ourense? Hai un montón de burocracia, hai un montón de cousas, de deixacións. Eu puden comprobar que moitos técnicos que están no Concello están atendendo cuestión de outros concellos que lle pagan baixo, parte como traballos extras, e o deles é unha pila de cousas que se van resolvendo cando se resolven e tes que tirar ao final de contas de chamar, oye, mira, que me conoces, oye, aquí tamén sou paciente, bueno, dime como é o nombre, bueno, estas cousas, non? Realmente é unha anomalía moi seria. Pareceme a mí que para cualquera cousa, aparte de pois ainda quedan as interpretacións dos técnicos nos peris, que esa é outra historia tamén. Estuve en Sestelo, Portugal, non fará moito, fará 2 meses escasos, que tamén teñen un peri en Sestelo, e hai unhas diferencias de criterios e de funcionamento alucinantes. Co que pasa aquí, non? Son moito máis permisivos, manteñen as estéticas externas, pero permiten moitas cousas que aquí, bueno, porque a un señor se lle mete na cabeza de que aquel era moi guapo. Acórdome que un técnico do concello, que agora está jubilado, me dixo, pero que ben bonito se Xalvo quedaba cas pedras que bellas que tiña e ca merda das vacas incluso por ali. A ben. O sea, un romanticismo carato, perdón polo taco, pero que a veces un pouco te eleva a unha situación e dices, bueno, pero este en que país vive? Ten cuidado co lenguaxe que utilizas. Xa, si, foi un despiste. Non volvas a decir romanticismo. Romanticismo ou taco? Pepe e Natalia. É moi difícil de entender que un dos símbolos máis recientes da cidade, que é A Chavasqueira, por lo menos o inicio do novo termalismo da cidade, do que arrancou na década dos 90, ardera e nadie entende como se pode tardar tanto en rehabilitar un espacio tan pequeno. En medio de todo eso aparecen cambios na normativa da Confederación Hidrográfica que condicionan a reconstrucción do espacio porque está no cauce do río e foron moitos os meses que se... bueno, meses non, anos que se estivo esperando por esa resolución da Confederación Hidrográfica que parece ser que dio visto bo e agora está a pelota no tellado do Concello. Eu teño claro que se A Chavasqueira non se ten rehabilitado hasta todo agora e porque o alcalde non ten ningún interés en rehabilitada. Vale, Natalia. Bueno, creo que vai ser unha das herdanzas que vai a recoller o novo goberno municipal. Sí, a verdade é que non se entende despois de 4 anos que A Chavasqueira non estea rehabilitada. Podemos entender que sí que cambiou a normativa, non é porque o diga a Confederación, é que foi aprobada
polo Goberno do Estado e ten que ser así pola protección dos ríos e do medio ambiente. Estamos nunha senda de desenvolvemento sostible e hai que respetala e ten que ser así, pero a marxe deso, o informe da Confederación Hidrográfica está listo fai meses. Eu tamén non quero obviar, chegados a este punto, que tamén un romanticismo, non? Que todos queremos que a Chavasqueira se reconstrua este de volta, pero tampouco podemos obviar que estes 4 anos, si, o máximo responsable foi Jácome, pero que quen xestionou o termalismo durante a metade do mandato foi o Partido Popular. Eso é así, o sea, aquí a responsabilidade está claro que se non está reconstruída, a responsabilidade é compartida, e se queremos reconstruíla, teremos o que facer entre todos a partir do 28 de maio. Mira, perdón, unha cosa, un apunte nada máis. De todas maneiras, non hai que moito que extrañarse do termalismo en Ourense, porque Jácome predicou a ciencia certa e moitas veces que o termalismo era un buf, que non valía para nada, etc. etc. E este home, por moito que digamos, ten os seus conceptos, e leva os seus conceptos á práctica, como ten só que convencer a dous, pois ten moi fácil, non? Eu tiven a oportunidade de falar largo e tendido coa responsable de termalismo, con Flora Moure, e anteriormente con Jorge Pumar, porque non entendía como se podía tardar tanto en facer determinadas cuestións, e o que me atopei foi precisamente con unhas explicacións que viñan a decir que a burocracia era tan exagerada e os frenos que lles poñían eran as limitacións, os impedimentos eran tan grandes que se pasaron todo ese proceso intentando solucionar precisamente colocar legalmente a cuestión. Pero tamén é verdade que Jácome non ten ningún interés. Pero independentemente de Jácome, ningún interés. Será a mesma burocracia, será a mesma burocracia que non tarda un solo día en aplicarte os intereses de demora se tú tens problemas al pagar os impostos. É a mesma institución que a ti tarda. Sí, sí, sí. O que pasa é que iso fai un sistema automático. Sí, bueno, lo que tú quieras. Ten razón, eh. Pero os sistemas informáticos non brotan por generación espontánea. Alguén le pone as claves. É dicir, toda esa burocracia que é para tomar decisiones in eternum. Pero tú si tens un alcalde. E concluyo, para cambiar la normativa e tarda meses, cando se cambia unha normativa fiscal, se aprueba hoy al día siguiente, Pepe Araújo paga. Sí, pero tía. La misma burocracia e la misma administración. E paga. Pero tú, se tens un alcalde, que o máximo interés que ten no termalismo é ir á Consellería de Termalismo esconderse a 7 da mañá atrás da porta. Pero é que é moi gráfico. Pepe, o alcalde, desde o punto de vista retórica, está amortizado. É dicir, forma parte do pasado. Pero é que foi bloqueando que non se fixeran as cousas, porque o ser unha persoa que non tiña ningún interés en que se arranxara nada relacionado co termalismo, evidentemente, agrediu permanentemente aos técnicos principais. Sí, sí, é un máis alá de todas as discusións que teñade. Venga, 5 segundos a cada uno. De todas as discusións, a mí me pareceme que o emblema de Ourense, a piscina central que este seca, que nin siquera teña auga, xa indica a barbaridade que nos está gobernando. 5 segundos. Nada máis. Eu creo que hai que mirar a futuro, xa creo que o diagnóstico está feito, no termalismo tamén, eu aposto a que o termalismo teña unha saída en Ourense dunha vez por todas. Bueno, pois o dejamos aquí, que nos hemos pasado ya de tiempo. Manolo, un placer, até a próxima. Hasta cuando quieras. Hasta luego, Pepe. Pásalo bien. Natalia, un placer. Igualmente. Y a todos ustedes, como siempre, a pasarlo bien. Mañana volvemos a comentar un poquito la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.